Yo creo que eso es una gran motivación, el esfuerzo, el sacrificio que da ser un artista. Entonces eso es complicado, es difícil hacerle llegar un sentimiento a los demás. Es arte, es un sentimiento que está ahí y es como una pena, ¿no? Es un sentimiento noble, fuerte, de pasión, pero es difícil de explicar. Yo creo que el resultado está ahí con el tiempo. La madurez que uno sea capaz de alcanzar en el trabajo, con los años, la seriedad, la entrega que uno le da a esto, es lo más importante. Para mí el arte lo es todo. La vida sin arte no es vida. Lo más difícil para mí, cuando estoy frente a un lienzo, a una tela, a un espacio totalmente en blanco, es el principio. Es cuando nos encontramos con una superficie blanca y queremos expresar o decir algo a través de nuestro trabajo. Entonces, para mí eso ha sido algo que he tratado de lograr con el tiempo, romper esas barreras, ese temor, e irle encima, agredir la tela rápidamente, y a partir de esa mancha que sale, pues ahí empiezo yo a crear todo un movimiento de manchas y de colores. El mismo cuadro me va guiando, me va diciendo por dónde tengo que ir, por dónde tengo que poner los pies. Es como una guía. Él solo va hablando contigo, es una conversación, tratar de dar un mensaje. Yo creo que la vida tiene un valor, un sentimiento, una espiritualidad, más allá de cualquier política, más allá de cualquier guerra, qué sé yo, cuántas cosas puedan existir en el mundo, ¿no? Desde aquí, desde mi estudio, miro mis flores como algo positivo para la vida, para mí, para ustedes. Gracias.